Muy buenas a todos, os traigo muy buenas noticias porque acaban de meter por sorpresa el parche que cambia de nuevo la experiencia en las armas. Como ya sabéis, hace una semana metieron un parche donde redujeron un poquito la experiencia de arma, la que necesitábamos para subir de nivel, pero subieron al doble los niveles necesarios para conseguir la maestría. No gustó ese cambio a la comunidad y anunciaron un nuevo parche. Se pensaba que saldría mañana martes, pero lo han metido hoy. Ya está disponible en el juego y vamos a ver cuánto han subido las armas porque era retroactivo. Así que ahora solo vamos a necesitar 1500 puntos en lugar de los 3500 originales para subir de nivel. Va a ser como si tuviéramos siempre activado el fin de semana de puntos dobles comparándolo con antes. Y ya sabemos encima que van a meter nuevas maestrías con la temporada número 1. Tres nuevas maestrías. Así que habrá que farmear las armas. Quiero ver a qué nivel están. Y tenéis de fondo los cambios que han hecho con este parche, que son tres. Primero, el que os acabo de decir, las armas principales van a pasar a solo necesitar 1500 puntos para subir de nivel, o 15 kills, por ejemplo, y la secundaria solo 500, solo 5 kills, un nivel para las pistolas. Así que van a subir muy, muy rápido. Lo segundo que van a arreglar con este parche, que ya está arreglado, es un problema que había en el audio, que hacía que al eliminar jugadores, el sonido de confirmación de la kill a veces no se escuchaba. Eso debería estar solucionado. Y por último, un tercer bug que había, que le pasaba a algunas personas que directamente no podían hacer nada. Entraban a la partida, pero no podían disparar, solo podían correr y ya. No podían tirar habilidades y tenían que dejar que le eliminaran o algo así para que le funcionara luego bien. Era como un bug que pasaba a veces. A mí me pasó una vez la primera semana y necesité que me eliminara otro jugador para que ya se me quedara bien. Se supone que eso ya está corregido. Sé que algunos me lo pusiste en los comentarios los últimos días, que os estaba pasando a veces en algunas partidas, pues ya no debería pasar. Y ahora vamos ya a ver los equipamientos. No he cambiado las clases desde la última vez y tenemos que ver los niveles. Ya os digo que la primera, la MP5, yo no la tenía el nivel 111. Vamos a comprobar aquí en maestría. Esto sigue igual, 200, 150 y 100, pero sí que ha subido bastante de nivel. Yo creo que la tenían como al 70 o algo así. Vector, 107, tampoco estaba a ese nivel. La secundaria, tampoco la tenía el 51. Han subido bastante. La P90 creo que es la más avanzada que tengo, 167. O sea que a la P90 ya le he sacado la plata. Y yo directamente no la tenía, ha sido por los cambios de los últimos parches que la he sacado. Me quedan muy poquitos, así que tengo que jugar más con ella para sacarle el oro antes de la temporada 1, que van a meter nuevos camuflajes. ¿Qué más tenemos por aquí? La M16 al 98, MP7 97, 121 para la K. Con pistolas la verdad es que estaba jugando siempre con la 93R, la de ráfagas me gusta bastante. Y ahora estoy utilizando, pero no la he tocado casi, está solo a nivel 7, la 1900, que la quiero subir. Y poco más, son las clases que tengo creadas, así que sí que han subido bastante las armas de nivel, casi al doble de lo que yo las tenía, un poquito menos, realmente. Y ya sabéis que el parche está activo, así que jugar porque vais a subir la arma mucho más rápido. Ya con este cambio dudo mucho que metan fin de semana de puntos dobles, salvo cuando metan la temporada 1 o como mucho la semana anterior. Pero no, con este cambio, si meten ya puntos dobles, es que solo vas a necesitar 7 kills y media para subir un nivel. Es demasiado rápido y no creo que lo hagan pronto. Igualmente, seguro que tenemos bastantes puntos dobles por aquí. Tengo que mirar los desafíos semanales. Vamos a entrar un momento en Ubisoft Connect. Yo creo que tenía alguno hecho ya, pero me quedaban por hacer todavía desafíos de esta semana. Vale, faltan 3 días. Me queda jugar 10 partidas seguidas para conseguir puntos dobles del pase, puntos dobles de arma, haciendo eliminaciones con sus fusiles. No sé por qué me ha contado solo una, porque he jugado con su fusil estos días, pero bueno, hay veces que se buguea. Consigue 50 eliminaciones con fusil de tirador y ganar 3 partidas en ocupación. Esto me lo iré acabando hoy, porque nos quedan 3 días y por lo menos conseguimos eso. Ah, y muy importante, hay que conseguir los 50 puntos de la tienda, que ya lo subí en el vídeo los otros días, pero con esos 50 ya los sumamos a los otros 50 de hace 2 semanas, y si lo van haciendo cada cierto tiempo, a lo mejor acumulas 200, 300 puntos que te pueden faltar para pillar alguna skin sin tener que pillar más dinero en la tienda, o el pase si te faltan pocos puntos. Así que os recomiendo que completéis los desafíos semanales. Ya sabéis que tenéis activo el parche con los cambios en armas y ahora sí que van a subir muy rápido sin necesidad de los puntos dobles. Si los tenéis, igualmente utilizadlos porque 7 kills y media es un nivel. O sea, súper rápido para subir de nivel.
Espero que os haya gustado el vídeo, dejadle un buen like, suscribiros para no perderos nada y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.